El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Ellos, mis enemigos y adversarios, tropiezan y caen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a participar en esta Santa Misa. Como de costumbre, tenemos varias intenciones. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Jorge O'Hara, un día de fallecido, Vide Sara Paredes, una semana, Luz Feijón Nobrecilla, un mes, Arístides Carlos Carranza Aranguri, un mes, Máximo Bravo Laus, un mes, Nora Muñoz Fonseca, un mes, Nancy Condori Guamani, dos meses, Melania Padrón de Castro, dos meses, Teresa Tarsila Seguín Márquez, nueve meses, Blanca González Nazario, un año, Javier Alexis Okelis Meléndez, un año, Urtina Sillote, dos años, Dora Ramírez de Murrieta, tres años, Luisa Mamani de Urure, 17 años, Rosa Luz Fernández en su cumpleaños, Juana Chachaima Medina en su cumpleaños, Eduardo Gallardo Arciniega, Oscar Rey Schwartz, Claudia Módena, Pablo Castro, Ana María Prado Montero, Jesús José Aliaga Mesa, Víctor Manuel Vadillo Espinosa. Y también por la salud de nuestros hermanos Kevin Orihuela, Ángela Herrea, Isaac Cáceres, Berta Cárdenas, Carmen Casquino de Rey, Noel Bernal Garayar, Rosa Guerra Valareso, Javier Mancía Garayar y familia, familia Villar Laverri, familia Aliaga Marín. Y en acción de gracias por el cumpleaños de nuestros hermanos Fátima Milagro Seminario Benavente, nuestra querida René Soto de Romero, Yanela Giraldo Pairazamán, Antonio Mendiburo Bolívar y Andrea Ortiz Ruiz. Vamos a reconocer delante del Señor que somos pecadores, invocando su misericordia sobre nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes.
En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hizo prodigios. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído el mandamiento: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola y ha sido adúltero con ella en su interior, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado: el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica dicta de Leantur Nostra Delicta. El Evangelio de hoy nos trae una serie de preceptos morales, podríamos decir, sobre la indisolubilidad del matrimonio y la radicalidad con la que hay que luchar contra el pecado. Pero yo quisiera, sobre todo, predicar sobre la primera lectura, ahora que estamos en las vísperas del Corpus Christi, porque este texto tan hermoso nos habla del profeta Elías, que tiene una experiencia de encuentro con el Señor en la cima del monte Horeb. Y aquí quisiera destacar dos cosas que me parecen importantes. En primer lugar, para encontrarnos con el Señor hay que subir a la montaña. Este subir a la montaña, las cimas de los montes, siempre han sido el lugar del encuentro privilegiado con Dios. Recordemos a Jesús subiendo en el monte Tabor, o a Moisés subiendo en el monte Sinaí para recoger las tablas de la ley. Y subir la montaña para nosotros significa elevarnos, elevar nuestro espíritu, elevarnos de todo aquello que es superficial, de todo aquello que es frívolo, de todo aquello que de alguna manera nos distrae de lo esencial. Y en el mundo tenemos muchas distracciones. Y en el mundo tenemos muchas tentaciones carnales que muchas veces nos atan, de alguna manera podríamos decir, nos abajan, nos aplastan, no nos permiten subir. Y por eso es tan importante la oración y tener esos momentos para elevar nuestro espíritu. Y lo segundo, la necesidad del silencio. Dios no estaba ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en la tormenta. Elías percibió a Dios en una brisa suave. El día lunes que tuvimos la charla con la Cristina, insistía en la necesidad del silencio y de perseverar en el silencio. Si queremos realmente percibir a Jesús en la Eucaristía, hacer una verdadera comunión interior con Él, aunque no lo recibamos sacramentalmente. Si queremos comprender la palabra del Señor y dejar que el Señor nos hable al corazón, necesitamos hacer silencio. San José María Escrivá de Balaguer decía: temo a Dios que pase por mi vida y que yo no me dé cuenta. Yo creo que sí es importante estar atentos, porque Dios algo nos quiere decir, a través incluso del sufrimiento, a través de esta pandemia, a través de los problemas que hay en el mundo o en la iglesia, el Señor nos está hablando. Te habla a ti y me habla a mí, pero necesitamos estar atentos en silencio, en oración, para discernir qué es aquello que el Señor nos quiere decir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Quid bene misterium eis effici amor divinitatis consortes comitati in nostri fieri innatus est particeps. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. In spiritu militatis et in animo contritus, cipiamur a te, Domine, ex hic fiat sacrificium nostrum in conspecto tuo, Deus, placet tibi, Domine Deus. Lavame, Domine, iniquitate mea, de pecato meo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia, nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que te siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión,
En la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos con el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, tus hijos,
Jorge Ojara, Vides Sara, Luz Feijó, Arístides Carranza, Máximo Bravo, Nora Muñoz, Nancy Condori, Melania Padrón, Ángel Miguel Deza, Teresa Seguín, Blanca González, Javier Oquelis, Urtina Sillote, Dora Ramírez, Luisa Mamani, Rosaluz Fernández, Juana Chachaima, Eduardo Gallardo, Oscar Rey, Claudia Módena, Pablo Castro, Ana María Prado, Jesús José Aliaga y Víctor Manuel Vadillo. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como hermanos, vamos a alabar a nuestro Padre del cielo, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. En sus hogares pueden darse un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
profesamos juntos el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que tu acción medicinal, Señor, nos libere misericordiosamente de nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es justo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El fin de semana tendremos, como siempre, la misa del sábado a las 6, domingo a las 12 y domingo a las 6 para celebrar el Corpus Christi. En la misa del domingo a las 12 tendremos la bendición con el Santísimo Sacramento. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor, María, madre mía, yo te doy mi corazón, María, madre mía, yo te doy mi corazón.